el CBD és un medicament que es fa servir més que res com un que és pel dolor. Aleshores, l'aplicació que hi ha normalment és tòpica, hi ha via oral, via en gotes, pastilles i tal, però la principal aplicació és en gotes. segons els estudis que hi ha, no és perjudicial, però mai se sap si és perjudicial o no. Amb els estudis que hi ha diuen que no és perjudicial i és més aviat beneficiari pel metabolisme. Les dosis que, que, que s'està donant és molt baix i després no crea addicció perquè el component que fa que crea addicció se l'han tret. És més aviat, eh, ja et dic, és un energèsic, és com si sigués un nolotil, alguna cosa semblant. Més que res és via tòpica, és una pomada. Per tant, eh, va molt bé perquè dona un efecte calor que, que, que don, don, és molt agradable i, i funciona molt bé. Les cremes que no lo lleven el perro no lo marcarà. Pero normalmente este tipo de crema nos hemos encontrado en controles de productos así que lo acaban marcando porque eso quiere decir que, que algo de algo lleva, porque no marcan eh, pasta dentífrica ni pastas de otro tipo de, de cara, sino marcan estas en concreto. Dependería del THC que tenga, de la cantidad de, la, de, de que tenga la crema, o que el crema o, o el producto que lo lleve, de la cantidad que contenga ahí hasta cierta cantidad eh, en la que el perro le vendría el olor y ya lo marcaría. ¿vale? Muchas veces puede marcarla porque la cantidad no sobrepasa pasa el límite legal, pero ya es suficiente para que el perro le, le dé el olor. Por eso es importante que en los controles, cuando lo hacemos, si llevan ese tipo de cremas o lleva productos así, pues lo saquen antes para avisarnos de que llevan este tipo de productos, porque el perro, si la cantidad es mínima para que el perro le venga la, las partículas olfativas, lo va a marcar. Porque contiene THC, tendríamos lo que se le viene a decir un falso positivo, que es que el perro marca, pero a la hora de, de mirar a la persona no, no lleva nada. Normalmente si se lo han pasado por el cuerpo, el perro pues se puede, puede tardar un rato en olerla, pero no lo llega a marcar. Porque la crema cuando la ponen en el cuerpo con el olor corporal acaba siendo absorbida y es una partícula mínima que queda y el perro no lo marca. Lo marca cuando la llevan abierta la crema o la llevan cerrada, pero la llevan en el bolsillo. Es necesario que, que nos digan que llevan este tipo de cremas, porque así en un control, cuando pasamos el perro si marca. Eh, va a tener que sacar la crema. Nosotros pensaremos que es algún tipo de sustancia estupefaciente, porque al final el perro. Está adiestrado para eso, pero si nos saca la crema anteriormente, pues el perro ya no marcará y pasaremos de largo y no tendremos que pedirle que saque lo que lleva en el bolsillo o en la mochila porque el perro ha marcado ese tipo de olor. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.